Hello. Hello, good night. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Good evening. Good evening, teacher. I'm fine, thank you. Okay, that's nice. And what about the rest of you? How are you doing? Fine. Fine. It's working, teacher. Okay. Are you okay? Nice. Okay, I heard. Well, thank you for being here. Thank you for joining today's class. We are going to, as I told you yesterday, we are going to check some spelling rules to make plurals, okay? Eso es lo que les dije que íbamos a hacer. Revisar las spelling rules del cómo formar plurals. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a empezar ya, pero antes de empezar quisiera saber cómo les está yendo con la plataforma, si han tenido problemas, están trabajando en ella, o ¿cómo van? Por la sesión, teacher, buenas noches, Gustavo le saluda, por la sesión 3 voy. Ah, ok, va adelantadito, ok, está bien, ¿no ha tenido problemas con los ejercicios? No, 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 gracias a Dios no, teacher. Ok, qué bueno. ¿Y los demás? Todo bien, teacher. Todo bien. Okay. Teacher, todo bien. Vamos ahí. Excelente. Casi terminando la sección. Wow, va bien adelante. Ok. So, vamos a continuar entonces con lo que les dije ayer. Para eso tengo unas presentaciones acá. Vamos a compartirlas. Ayer vimos más o menos cómo vamos a formar los plurales. En la mayoría de casos es, formamos un plural con solo agregarle S al nombre, ¿verdad? Hay algunos irregulares que son los que no siguen esta regla, sino que ellos cambian su spelling de raíz. ¿Qué es lo que tengo que saber para formar plurales? ¿Cuál es el spelling? ¿Cuáles son las reglas? Ok, son 6. Ok, there are 6 ways to change a noun from singular to plural. Son 6 formas de cambiar un nombre de singular a plural. Ok, ¿cómo funciona? A noun is a person, place, or things. Vamos a empezar definiendo qué es un noun. Cuando nos referimos a un nombre es una persona, un lugar o una cosa. That's a noun. Singular significa un solo nombre, una cosa, una persona, uno solo. Plural significa más de uno. La mayoría se convierten en plural agregándole S, la mayoría. Como por ejemplo, boy, boys. Book, books. Desk, desks. School, schools. Pero si estos nombres terminan en CH, SH o X, si el nombre que vamos a pluralizar termina en estas, CH, SH o en X, entonces le agregamos ES al final para convertirlo en plural. Por también ejemplo, con la S, ¿verdad, teacher? Uh-huh. Se termina en S. Sí, exacto. Por ejemplo, aquí bush es un arbusto. Para decir arbustos en plural es bushes. Ok, box termina en X. Boxes, right? Church es iglesia, termina en CH. That's plural churches. Uh-huh. Ok, los nombres que terminan en F o FE normalmente cambia a VES, VES, ok. Por ejemplo, wife, los que les decía ayer son algunos wife. Para hacerlo plural cambia a wives, ok. Wife es esposa, en plural wives,
esposas. Wolf. La palabra wolf significa lobo. Termina en F. Entonces, para pluralizar, para decir lobos, wolves será wolves. Okay. Algunos cambian el spelling, como ya mencionábamos ayer. Por ejemplo, man cambia man. Goose es un ganso. Goose cambia a geese para hacerlo plural. Mouse, mice. Y los nombres que terminan en consonante. Y después de la consonante hay una Y. En este caso, eliminamos la Y y agregamos I latina ES. Por ejemplo, vemos la palabra sky. Sky significa cielo, termina en consonante más Y. Ok, entonces para hacerlo plural, vamos a eliminar la Y y agregar IES. Ok, cachorro, puppy, termina en consonante más Y, plural, puppies. Eliminamos la Y y la cambiamos por I latina, agregamos ES. Ok. Cuando terminan en vocal más Y, entonces solo agregamos S. Por ejemplo, donkey. Donkeys. Ok. A otro ejemplo, la palabra key. La palabra key termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. En ese caso, solo le agrego S. A no ser que haya primero una consonante y luego la Y, entonces hago este cambio. Y la número 6 es que algunos nombres no cambian cuando los hacemos plural, como algunos que vimos ayer, ¿verdad? La palabra wheat significa trigo, no cambia en plural. Venado, deer, es lo mismo, no cambia en plural. Fish, igual, no cambia, en su plural es lo mismo. Corn, corn, that's it. Okay. Okay. Haciendo un repaso de estas reglas. Número uno, a la mayoría de nombres se van a hacer plural con solo agregar S. Cup, cups. Los que terminen en CH, SH, X, agregamos ES. Por ejemplo, dish, dishes. Número tres, decíamos, si terminan en F o FE, el cambio que con frecuencia se hace es a VES. Por ejemplo, knife, que significa cuchillo, knives. Okay. Número cuatro, dijimos, algunos cambian su spelling, que esos son los irregulares, como por ejemplo, woman, women. Nouns that end in consonant letter. Si el nombre termina en consonante más Y, eliminamos la Y, añadimos I latina ES. Por ejemplo, fly, flies. Pero si antes de la Y hay una vocal, solo vamos a agregarle ese. Monkey, monkeys. ¿Okay? Y número 6, tenemos los que no cambian. Por ejemplo, algodón, cotton, it's cotton. Right? Now, let's practice. ¿Cuál es el plural de mouse? Mice. 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 Okay. Mice. Fly. Flyes. Cambiando la I griega por I latina, ES. Pen. ¿Le pusieron? Pens. Solo pens. 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 Ok. Pens. Flash. Pens. Flashes. 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 Ajá. ES. Flashes.
rice es en rices. Es lo mismo. Rices. Cambia rice. No cambia, es arroz. Life leaves. Okay. Hey, I have another exercise. So continue practicing the plurals. I'm going to share this screen. Esto se los voy a mandar siempre para que tengan ahí el material que hemos estudiado. Now, ya que vimos las reglas, las explicamos, las repasamos, vamos a ver, what is the plural of boy? Let's say it's the one, two, or three. Vamos a identificarlas como one, two, or three. What is the plural one. Of boy? One. 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 Okay. Is correct. Con solo agregar S. ¿Por qué? Antes de la Y tenemos una vocal. Excellent. Boys. Now, next. What is the plural of kiss? One, two, or three? Three. 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 Okay. That is correct. Kisses. With E-S at the end. Now, what is the plural of baby? Babies. One. Two. Second, two. 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 One. One, two, one, two, one, two. Oímos two. That is correct. Cuando hay una consonante, aquí hay una consonante y luego una Y, entonces hacemos el cambio de la Y por I latina y ES. Very good job. Now, what is the plural of shelf? Shelf es una repisa. Shelves. ¿Cuál two. Es la repisa? Two. Plural two. De repisa, it's two, you said? Two. Let's see. Two. Shelves. De 300 pollos a los sobre. Excellent. Shelves. Now, what is the plural of potato? One. Two. A mí vení. No, 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 no. Number three. One. Three. Number one. Three. Three. Potatoes. Okay, no. Good. Oh. Mm-hmm. Now, what is the plural of watch? One. Okay, that is correct. Now, what is the plural of book? Book. One. 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 Book. Number one. Yes, that is correct. One. Okay, so that's it. She did a very nice job with this. So we will continue with the next thing. Yesterday we were also practicing with what's this and what are these. Okay, estuvimos practicando what's this y what are these. What are these? What? For example, ¿cuál sería la pregunta acá? What's this? What's this? What's this? ¿Y la respuesta? This is a bear. It's a bear. It's a teddy bear. It is a teddy bear. Now, if I have here some, what is the question here? ¿Cuál sería la pregunta? They are markers. Okay, so that's good. Now, to continue with the topic, vamos a seguir con el 2.6. Esto es lo que vamos a hacer ahora. En la plataforma teníamos el 2.6.
Para los que no han podido revisar, vamos a revisar ahorita. En el 2.6 vamos a ver yes, no, and where questions would be. In this class, we'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example, is this your wallet? We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this, the complement in this case is your wallet, and then of course we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these your keys, and of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions would be, let's explore WH questions would be. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we'll put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions.
You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, that was the grammar explanation. Ahí se les explicó la gramática. Escucharon también una conversación. Y algo importante que quería mencionar es a veces hay problemas con los ejercicios de listening. Creo que aquí ya les pasó a algunos que hubo problemas con los ejercicios de listening. Ok, este es de, hay que mirar. Ok, por ejemplo, este es un de listening, tienen que escuchar. Entonces, esto les quería mostrar que cuando hagan este ejercicio, a veces nos habilita el listening con solo presionar acá. En mi caso, a mí no me lo habilita y creo que ya les pasó a algunos porque vi que han habido problemas. Cuando eso les pase, no lo habilita dándole clic acá, entonces haga clic acá. Ahí, cuando usted hace clic ahí, se fijan que ya, ya se amplió y ahí está cargando el audio. Entonces, en unos momentos voy a hacer, voy a poder escuchar el audio. Ok, ahí está. Ahora sí se escucha. Where are my earrings? Sí lo escucharon, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Y a veces sucede que igual no lo puedo escuchar, entonces lo puedo descargar acá. Aquí le da descargar y el audio se descarga en su dispositivo. Le queda guardado en la computadora o en el teléfono. Igual a veces, por eso una vez les aconsejé que lo descargaran y lo enviaran al grupo, un audio con el que estaban teniendo problemas. Uh-huh. Es así como se descarga. Con el de los números. Ajá, exacto. Entonces, cuando eso pase, alguien de ustedes o pueden agarrar la computadora o el celular y hacer eso, descargar el audio y compartirlo. Eso puede funcionar. Teacher. ¿Sí? En mi caso, a mí me daba lo mismo, pero yo lo que hice únicamente fue darle, presionar espacio en el reproductor. Y automáticamente me lo reprodujo. Con la barra de espacial. De espacio, ajá. Ah, ok, perfecto. Ese es otro tip que les puede funcionar. Ajá. Ok, that's about. Antes de que sigamos con las preguntas de yes, no questions, where questions y cosas así, vamos a hacer un ejercicio. Con la pronunciación, les acabo de mandar al WhatsApp group la conversación para que practiquen, pero antes lo vamos a hacer todos juntos. Ok, here is the conversation. Vamos a escuchar la primera vez y ahí revisamos vocabulario. Page 11, exercise 7, conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, do you have any question about vocabulary? Hola, buenas noches. Sí. Yeah, good evening. Ok, purse, la palabra purse se refiere al bolso de señora, la cartera, purse. Ajá, bolsa okay. O cartera de señora. Eso es ¿y purse. La otra? Wallet. Ok, wallet es billetera. Billetera es wallet. Uh-huh.
otra nueva, pocket. Ok, pocket. Pocket bolsillo. Significa bolsillos. Los bolsillos que nos regularmente tenemos en la chaqueta. Si se fijan acá, él se está revisando los bolsillos de la chaqueta. Eso es pocket. Son los bolsillos de la ropa. Pueden ser en la chaqueta, en el pantalón, en la camisa. Ajá, se llaman pocket. Uh-huh. Any other question about vocabulary? No. Maybe significa tal vez o probablemente. That's maybe, tal vez, tal vez. Ok, vamos a practicar, lo voy a poner y le voy a poner pausa para que ustedes puedan repetir. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? It's your turn. Oh no! Oh, no. Where are my car keys? Excellent. Remember that this is keys. Where are my car keys? Where are my car keys? Where are my car keys? Excellent. Let's continue. I don't know. Are they in your purse? I don't know. Are they in your purse? Ok, very good. I don't know. Ahí me preguntan a veces por qué suena así. Nosotros normalmente decimos I don't know. Y es correcto, I don't know. Cuando dice I don't know, si se fijaron, es I don't know. Porque ellos tienden a unir, a link, a hacer unir palabras. Entonces suena así. I don't know. I don't know. Y por eso es que se escucha que los americanos hablan súper rápido, unen palabras, hacen contracciones de palabras. Entonces hay que tratar de seguir ese ritmo para sonar lo más parecido. I don't know. Are they in your purse? Are they in your purse? Okay, excellent. Let's continue. No, they're not. No. No. They're not. They're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Maybe they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Are these your keys? Remember this. Are these your keys? Are these your keys? Excellent. One more time. Excuse me. Are these your keys? Excuse me. Are these your keys? Okay. Yes, they are. Thank you. Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? You're welcome. And is this your wallet? Okay, good. One more time. You're welcome. And is this your wallet? You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. It's in my pocket. Wait a minute. It's my wallet. Ahí como dos pausas. Primero él dice, está en mi bolsillo. Y luego dice, espera un minuto. Esa es mi billetera. Okay, so it says, it's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. That is my wallet.
All right. I already sent the picture to your WhatsApp group. Ya les mandé la foto de la conversación en WhatsApp group. Los voy a poner en grupos de 3 o 4 para que practiquen la conversación. Okay. Stop share and breakout rooms. Remember to click join or unirse so you can practice with your classmates. Yo, Doris. Ay, ay, Doris. Vaya. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they are there on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes. They are. Thank you. You're welcome. And is there your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It is my pocket. Well, wait a minute. That is my wallet. Okay. Hay que comience otro. Yo voy a ser Kate. Oh no. Where are my car keys? Salvador. Es que no le tomé foto y lo estoy viendo desde mi teléfono, no puedo verlo. Ah, okay. Okay. O sea, no los lo escucho, ¿no? Ah, bye. Entonces voy yo. Ah, no, no, hoy va. Yo. Sí. Okay, bye. Sí. Bye. I don't know. Are they in your purse? No, they are not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your key? Yes, they are. Thank you. Okay, remember the pronunciation is keys. Yes. No, como que nos enredamos. No, se va. Server. Kate. Mm-hmm. Ah, voy yo. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It is in my pocket. Wait a minute. Okay, okay. Me falta hacer el de server. Va, si gustan, yo soy Kay ahora. Okay. And Joe. Yo soy Kay. Okay, va. Yo soy server. And okay. Joe. Okay, okay. Oh, no. Where are my car keys?
I don't know. Are they in your box? No, they are not. Maybe they are on the table in restaurants. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joy? It's my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. Can see. Teacher. Hello. Hello. Yeah, I'm waiting for the rest to join us. Todavía falta que se unan como 13 más. Han quedado por ahí practicando. Tuve oportunidad de escuchar algunos cuantos grupos y lo estaban haciendo excelente, muy bien con la pronunciación. Yo creo que ya está la mayoría ya de regreso. Okay. Yes. Lo único que tienen que hacer para ir ganando fluidez, para ir haciéndolo más rápido, es practicar. Esto es como matemática, es práctica, práctica y práctica, y hacer el ejercicio. Esta conversación está en la plataforma. Usted puede ponerle play, darle pausa, repetir y luego irlo haciendo así poco a poco. Con cualquier audio que tengan ahí en la plataforma, estaría bien hacerlo. Ok, creo que ya todos están de regreso. Vamos a ver la parte de la gramática que se les explicaba ahí en la plataforma. Ok, estábamos viendo lo de lo... Ay. No, era... Este. Here. Ok. That's what we were... Studying the grammar focus. En the grammar focus estaba las dos tipos de preguntas que ya habíamos mencionado la semana pasada. Son las yes, no questions, las que podemos contestar con sí o con no. Y las otras que vamos a preguntar son información, pero utilizando nada más where. Where significa dónde. Ajá, preguntando sobre un lugar, where significa dónde. Las yes, no question, en este caso que estamos estudiando con el verbo be, que es ser o estar, entonces la yes, no question va a empezar con is o con are. No tenemos ninguna con am porque estamos preguntando por objetos. Cuando vayamos a preguntar por un objeto en singular, solo es uno, entonces vamos a iniciar la pregunta con is y luego vamos a escribir this. En este ejemplo, is this your wallet? ¿Es esta tu billetera? La respuesta puede ser sí o puede ser no. ¿Es esta tu billetera? Is this your wallet? La respuesta sí es afirmativa, respondemos yes. Hay que poner coma. It is, ¿verdad? Yes, it is.
Si fuera negativa, primero escribimos no, coma, it's not. El it siempre refiriéndonos a la billetera, ¿verdad? No, it's not. Aquí no lo utilizamos porque mencionamos la palabra billetera. Aquí no mencionamos billetera, sino que utilizamos it para referirnos al objeto en esta cuestión. Is this your wallet? Yes, it is. O no, it's not. Ahora, si vamos a preguntar por algo en plural, vamos a utilizar are. Ya no usamos is, sino que are. Ya no usamos this, sino que this. Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Are these your keys? Contestamos afirmativo. Yes, they are. En este caso, they se refiere a las llaves. Sí, estas, sí, esas son. Yes, they are. O, si es negativa, la respuesta será no, they are not. Ahora, queremos información. Vamos a preguntar a dónde está. Si es singular el objeto, vamos a preguntar con where is, que en este caso está contractado o en forma corta y dice where's. Where's your wallet? ¿A dónde está tu billetera? Where's your wallet? Where is your wallet? Ajá. It's, ello está, o ella está, el it se refiere siempre a la billetera, is, cero está. In my pocket. Está en mi billetera. Si se fijan, aquí ya no respondemos sí o no, sino que estamos dando información. Ok, ahora si vamos a preguntar por algo en plural, vamos a preguntar where are. ¿A dónde están? Where are, en este caso utilizamos las llaves como ejemplos. ¿A dónde están mis llaves? Where are my keys? Vamos a contestar, ellas están, they are. On the table. Se fija, si es algo singular, contestamos con it's. Si es sobre algo en plural, they are. Y para ponerlo en práctica, vamos a desarrollar este ejercicio. Espero que tengan su cuaderno ahí a la par. Estas son conversaciones cortas. Una pregunta, teacher. ¿Sí? Este, con respecto a lo que acaba de mencionar, por ejemplo, digámoslo así, en el caliche salvadoreño nosotros también abreviamos oraciones. Por ejemplo, si usted me dice, ¿dónde están las cosas? Ahí están. O sea, nosotros lo referimos y damos a entender que ahí están, ¿verdad? Pero ahí anteriormente usted está diciendo, they are on the table. Ellos están sobre la mesa. En traducción al español siempre tendríamos que detallarlo de esa manera. Nosotros a veces tendemos a omitir el sujeto, ¿verdad? De lo que se está hablando. En español siempre se menciona el sujeto, ya sea una cosa. Siempre se menciona tanto en la pregunta como en la respuesta. No sé si a eso se refería. Ah, ok, está bien, sí, a eso. Ajá. Sí, yo creo que es a esto que se refiere usted, que siempre se menciona it, they, he, she, de lo que estemos hablando, siempre se menciona el sujeto en la respuesta. En español es un poco diferente, no es tan así. Okay. Lo que podemos hacer acá también es importante que cuando estemos, para saber qué responder, y esto se aplica también en el contenido de la plataforma, lo que tienen que hacer es leerla completo. Al ser una conversación, la que tenemos que completar, tenemos que leer la parte de la pregunta y ver cómo se ha dado la respuesta. A veces esa es la guía que me ayuda a saber. Por ejemplo, en esta, el espacio estaba en blanco y solo decía, this your umbrella, y la respuesta dice no. Entonces, como la respuesta inicia con un no, me está diciendo que es una pregunta de las que son yes o no. Entonces, sé que las yes o no van a empezar con is o con are. It's. Ajá, porque estoy trabajando con am, is, are. Estoy trabajando con el verbo to be. Entonces, no. Y siempre tengo que mencionar, it is or they are. Como aquí estoy hablando sobre una sombrilla, estoy hablando sobre la sombrilla.
Entonces, no. It's not. Ajá. Ok, vamos a ir confirmando acá las respuestas. Ajá, it says no. Ay, se trabó. Oh, mi internet, ahí está. No, it's not. Ok, ahora la segunda dice, these your keys, these your keys, y me contesta yes, are. Are these your keys? Excelente, eso me guía. Are these your keys? Yes, they are. Okay, refiriéndonos siempre a las llaves, a ellas. Yes, they are. Entonces, ¿se fijan cómo a veces viendo qué sigue? Dándole el hilo, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo estoy respondiendo? Eso me guía, eso me ayuda. Ahora en la número dos tenemos where my glasses. Le falta el be y en este caso where, como es plural are my glasses. Y luego hay otra pregunta, are your glasses? Y me contestó que no. Are these your glasses? Ajá, no, ¿cómo supe que era eso? Porque la respuesta dice no. No, they are not. Ajá, no son. Y luego le dice, wait, espera. Y le dice, they in your pocket. La pregunta, they in your pocket. Y responde, yes. Yes. Are they in your pocket? Okay, complete la pregunta. Are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Ahora les voy a dejar que hagan el 3 y el 4 ustedes solos. Voy a cerrar aquí para que puedan ver. 3 y 4. Si quieren, solo vayan copiando las respuestas para que no copien toda la conversación. Aquí no sé.
teacher. ¿Sí? Por si me pregunta, me voy a retirar un ratito porque se me acaba de despertar el bebé. Ok, está bien. Okay. Have you finished? No. Yes. No? Okay. I'll give you one more minute to finish. Yes, please. Yes. This. All right, let's check your answers in number three. For example, the question is where are your sunglasses? The word is plural. Where are your sunglasses? Uh-huh. Okay, and the answers? They are on the table. On the table. On the table. Mm-hmm. And then say no. They are not. My sunglasses. Uh-huh. You're right. My sunglasses are my purse. My purse. Okay, good. Mm-hmm. Now, in number four, this my pen. Is this my pen? No, it's not. It's my pen. Okay. It's my pen. Sorry. Where is my pen? It's on your desk. Then, oh, you're right. Okay. Tenías razón, no, you're right. Okay. It's in your bag. Yeah. So, this is for today, just practicing with yes, no, and WH questions. You can continue with the exercise in the platform. The next thing that we're going to study for tomorrow are prepositions. So, mañana vamos a terminar la sección 2 con una práctica de las preposiciones y vamos a practicar un poco más preguntas con where, where is, where are, y preposiciones. Luego de eso terminamos la sección 2 y vamos a empezar la 3. Ok. En avance, acuérdense que después de la sección 3 hay un examen que ese incluye la sección 1, 2 y 3. Vamos bien con el tiempo, no vamos corriendo, tampoco vamos tan despacio. Si hay lugar, okay, si necesitan un tema, dicen, no entiendo muy bien las preguntas, necesito un repaso, lo podemos hacer. Nada más me dicen para preparar con tiempo un repaso de algún tema que usted siente que le está complicando. Ok. Ok. Okay, teacher. So nice to see you. Thank you for joining today's section. So you are the bravest group I ever seen. Son los más valientes. Están desvelándose mucho, pero va a valer la pena. Okay, so thank you for clicking. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.
Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.